Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Hoy os traemos una de las charlas llamada Armor Archetypes, o arquetipos de armadura. Básicamente vamos a hablar de los tipos de armadura y lo que hay ahora y lo que está por venir y los planes, etc. Esta me parece una charla bastante interesante. Además, durante la charla podéis ver, si os fijáis ahora mismo en el cuadrito inferior derecha, de los cuatro que hay, el tercero sufrió ahí una bajada de tensión y tuvo que irse casi desmayado, ¿no? En el momento en el que nuestro compañero Arieneo saltó ahí como médico que es para echar un cable, pero bueno, no ocurrió nada, está bien, o al menos eso es lo que nos dijeron. En cualquier caso, bueno, pues esta charla, aparte de interesante, va a ser nueva para mí también. O sea, la mitad de la charla la voy a ver ahora mismo mientras estoy haciendo este vídeo, porque resulta que, claro, coincidía con la charla de Tony Surubeck de Building a Universe, ¿no? De creando el universo este. Entonces, claro, pues aquí se quedó la cosa un poco a medias. Bueno, dicho esto, voy a empezar. Empezamos comentando, bueno, pues quiénes son los que nos van a hacer la presentación, que los archiconocidos Jeremiah Lee y Richard Tyrer, y después los menos conocidos, o al menos por mí, Cheyenne Hessler y Gage Halmon. Bueno, directamente relacionado con las armaduras está FPS, el First Person Shooter, lo que es, bueno, lo que viene a ser jugar en primera persona, ¿no? Así que vamos a empezar hablando un poco de las armas. La cuestión es que hasta ahora las armas que se han incluido dentro de Star Citizen en principio son las armas básicas que podemos esperar hoy por hoy en el día actual, me refiero, ¿no? O sea, tenemos escopetas, tenemos SMGs, tenemos rifles de francotirador, etcétera, ¿no? Aparte de las cosas más básicas, tenemos algo más exótico, ¿no? Como por ejemplo la pistola salvo, que puede cargar ese disparo, ¿no? Y hacerlo fragmentado. Después la Devastator o Custodian, que vienen a ser disparos cargados, ¿no? Bueno, la cuestión es que con todo esto, aún así quieren que cada una de estas armas sea especial, ¿no? Tenga una razón de ser. Tú escoges un arma por algo en especial, ¿no? Que tenga su sonido, que tenga sus animaciones, etcétera. Y directamente relacionado con esto, pues están las marcas. Tenemos, por ejemplo, Behring, que sería la marca militar por excelencia, ¿no? Donde lo que se busca es el resultado. Podríamos hablar de Gemini también, o Gemini, ¿no? Como lo dicen ellos. La cuestión es que estás buscando armas de alta velocidad. O sea, cuantas más balas y más rápido, mejor. Tenemos Klaus & Wegner, que son armas especializadas en energía láser, por ejemplo. Tenemos a Kastak Arms, caracterizada por sus armas cargadas y por esos múltiples cargadores, ¿no? Dentro del arma. Y por último, tenemos Lightning Bolt Company, que va a ser nueva introducida en la 3.8. Y de lo que va, pues es de un nuevo tipo de daño, el daño electrón, ¿no? Es como lo han llamado. Y por último, bueno, pues tenemos la personalización de lo que son las armas. Pues si le quieres poner una mira láser a una escopeta, pues se la pones. Un silenciador a un francotirador, pues se lo pones. O una pistola, o quizás quieres una mirilla mejor. Bueno, pues es una cuestión de personalización de cada uno, el estilo de juego, etcétera. Bueno, y en cuanto al daño, pues tenemos daño físico, balística, ¿no? Tenemos daño de energía, daño de distorsión y daño químico dentro de poco. Por ejemplo, esto a su vez se va abriendo como unas ramas de árbol, ¿no? El daño físico, bueno, pues por ahora tiene balística, que es más o menos, pues, lo que puede tener. Pero por ejemplo, en el caso de la energía, pues tenemos daño de láser, daño de plasma, daño electrón, que es este que va a entrar nuevo, daño taquión de distorsión, el impulso electromagnético o daño químico, ¿no? Que se va a incluir en futuras armas. Por ejemplo, el daño electrón va a ser un poco utilizado para causar stun, para dejar fuera de combate al enemigo, probablemente muy usado por los cazarrecompensas. Y el daño de taquión sería como armas estilo railgun, ¿no? Armas más rápidas que la luz, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues ya que hemos hablado un poco de lo que son las armas, vamos a hablar un poco de las armaduras. La cuestión es que tradicionalmente las armaduras, pues sencillamente se han diferenciado en ligera, mediana, pesada, con una pequeña diferencia entre la mitigación de daño y la velocidad de caminar. Y en realidad no hay una diferencia real, ¿no?, entre las diferentes marcas, ¿no?, que fabrican estas armaduras. A partir de la 3.7, o sea, el parche que tenemos ahora mismo, estos cambió, mejoró, ¿no?, lo que se dirigió hacia lo que se pretende, que es incluir en el juego lo que es ese inventario temporal que tenemos ahora. Y además de esto, el uso de la resistencia tiene más impacto, ¿no? Por ejemplo, con una armadura pesada podrías correr un sprint de 30 segundos, mientras que una armadura ligera un sprint de 50 segundos. Y la cuestión es que, bueno, esto dicho así, pues puede no parecer muy impactante, pero si estás en un combate, un sprint de 20 segundos de diferencia puede salvarte la vida, pero seguro.
Entonces, bueno, pues aquí está... Y esto es solo el principio. Bueno, la cuestión de esto es a dónde quieren llegar, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que cuando tú escojas una armadura, te pasa lo mismo o parecido a que cuando escoges una nave. Tiene que ser una elección muy personal, que va a suponer un cambio entre el tipo de trabajo, el tipo de juego que quieras hacer, el tipo de tu estilo de juego, ¿no? En resumen, básicamente va a existir una diferencia palpable entre el jugador que quiera llevar una armadura de combate en la cual puede llevar múltiples granadas, cargadores, mucha más resistencia y mucha más mitigación de daño, que un jugador que quiera ser minero en un planeta helado, ¿no? Como podría ser perfectamente en Microtech en este nuevo parche, donde te haría falta pues una armadura específica para aguantar la temperatura, que quizás no te ayude tanto contra un balazo, pero te ayude a no morir congelado, lo cual es una ventaja en un planeta como Microtech. Esto nos lleva ahora a un punto muy interesante, y es que las armaduras, al igual que las armas, van a tener subcomponentes. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que esta diversificación te ayuda a... Tienes una armadura pesada, pero es que quieres ir más pesado todavía, pues le añades placas. A lo mejor no te interesa eso y te interesa una mitigación de energía, pues le añades eso. O quizás requieres más espacio porque eres un granadero en alma y espíritu y dices, pues más granadas. Entonces, bueno, ahí te da esa posibilidad de cambio. En resumen, bueno, pues es evidente que Star Citizen tiene naves preparadas para diferentes clases. Evidentemente están las naves de minería, la nave de transporte, la nave de combate, pero no hay una diferencia tan clara en cuanto a las armaduras. Así que pues sencillamente quieren dar soporte a eso, armaduras específicas para mineros, armaduras específicas para el combate, etc. Y es que hay que tener en cuenta que Star Citizen al fin y al cabo es un sandbox, ¿no? No es un juego con una línea marcada, tú podrías hacer lo que te parezca dentro del universo persistente. Dicho esto, pues básicamente han realizado una separación entre el combate y lo utilitario, ¿no? Dentro del combate tendríamos el Combat Fighter, ¿no? Que es la foto que tenemos más a la izquierda, sería lo que es el combate puro y duro, ¿no? El clásico, el soldado, ¿no? Esa armadura de soldado que puede ir desde la ligera, media o pesada, dependiendo de la necesidad. Pero, por ejemplo, si eres a ti lo que te va es el combate, pero tienes un trabajo diferente, ¿no? Dentro del combate, por ejemplo, te gusta el sigilo o eres un cazarrecompensas, pues como cazarrecompensas habrá armaduras con unos escáneres mejorados o únicos, ¿no? Para esa armadura que no tendrán otras, ¿no? Entonces vas a tener que elegir. Si eres un cazarrecompensas, tendrás que sacrificar quizás parte de la mitigación de una armadura de combate de una guerra por las cosas características, ¿no? Que hacen a una armadura de cazarrecompensas. Pero es que en cuanto a los utilitarios, a los civiles, pasaría exactamente lo mismo. Tenemos los Utilitarian Adventure, que sería la columna del centro derecha. Sería el civil que le gusta la exploración, por ejemplo. Tenemos una armadura ligera, la mediana no hay ninguna, y pesada sería la nueva armadura caldera, ¿no? Que es la que se usa en Microtech por el frío que hace, etcétera. Esa pues tiene una mitigación de frío, tiene una serie de características, tendrán más espacio, te puede aguantar algún que otro disparo, pero no es una armadura de combate. Sin embargo, pues te mantendrá vivo en ciertas zonas. De la misma manera, pues tenemos el support, utilitarian support, ¿no? Que sería la columna de la derecha del todo, que serías un civil de ayuda, ¿no? De soporte. Entre las que podemos ver, por ejemplo, en la heavy, que sería esa foto que vimos hace algún tiempo, esos médicos, ¿no? Médicos de combate. Son una armadura preparada para ser médico, pero no es una armadura de combate al 100%, ¿no? Básicamente para que os quedéis con la idea. En definitiva, bueno, pues tendremos que escoger en la armadura que mejor nos convenga según la situación. Cada una de estas armaduras está preparada para contrarrestar algún peligro, ¿no? Físico, de energía, distorsión, químico, temperatura, medio ambiente. Entonces, bueno, la cuestión es que cuando tú vayas a la tienda vas a tener que escoger, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me conviene? ¿Tener esta armadura o me gusta más una armadura más protegida o necesito esto para esta misión? Y también a eso tenéis que sumarle el hecho de que el inventario fisicalizado está a la vuelta de la esquina. No puedes tener 20 armaduras en tu nave o en tu inventario. Entonces el elegir tu armadura va a ser una parte importante del juego, va a ser una elección que va a marcar la diferencia de tu gameplay. Bueno, pasando a hablar ahora del diseño, lo que podemos observar, ¿no? Es que de aquí hace un par de años lo que tenemos son armaduras de combate, ¿no? A la izquierda tenemos la armadura de marine pesado, ¿no? Y a la derecha es una de las armaduras que está por salir ahora también de combate.
Pero, evidentemente, parte de la dirección que van a tomar es todo tipo de armaduras. Así que, bueno, pasamos a hablar de las armaduras de tipo utilitario, ¿no? Por ejemplo, la que tenemos en la izquierda del todo sería una armadura que, como veis, tiene una mochila incorporada, tendrá más espacios para llevar, bueno, pues todo tipo de usables, ¿no? La cuestión en este tipo de armaduras es que, por ejemplo, se verán en combate, pero más centradas, ya que más que en combatir, evidentemente, pues sería ayudar a los combatientes. En plan, necesitas más granadas, necesitas cargadores o ese tipo de juego. La cuestión es que se busca la diversificación de los jugadores. Básicamente, bueno, pues centrándote en lo que es el gameplay más que en escoger una armadura porque es muy bonita. La cuestión es que las dos siguientes que tenemos en pantalla pues serían pensadas, el utilitarian no, pero desde el punto de vista de la exploración, por ejemplo. La cuestión es que, claro, si tú te vas a poner una armadura, coges tu Karrak, encuentras un punto de salto y llegas a alguna parte, la cuestión es que no sabes qué tipo de armadura necesitas. Así que, bueno, pues están pensando en ese tipo de armadura, qué armadura llevaría un explorador, ¿no? Por ejemplo, en estos diseños que tenemos, el del medio sería para temperaturas totalmente congeladas, mientras que el que tenemos a la derecha pues es una mezcla entre armadura balística y temperaturas, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos que hay ciertas o habrá ciertas diferencias y caminos dentro de las propias armaduras. Aunque eso sí, no hay que olvidar que estos son diseños, después cómo se aplica en el juego es otra cosa. Bueno, pues seguimos avanzando y al final nos encontramos con que todo esto es el comienzo de lo que es la supervivencia dentro de Star Citizen, ¿no? La idea no es llegar a un planeta cualquiera, ir de planeta en planeta y decir, bueno, bien, pues aquí estoy, cojo lo que quiera y me voy. En principio se espera que escojas correctamente la armadura que vas a usar en el planeta. Todo esto empieza también con el sistema de habitaciones, ¿no? Es el nombre que tiene, ¿no? El sistema de apartados, por así decirlo. La cuestión es que, evidentemente, en una zona puede haber una temperatura. Lo que ellos han hecho, además de esto, es que esa temperatura dependa. Por ejemplo, si hay viento y hace frío, pues es como la sensación térmica más baja. O sea, no sé si me he explicado bien. Por ejemplo, hace calor, bien, hace calor. Pero si hace calor y hace mucha humedad, el resultado es que la sensación térmica es que hace mucho más calor y mucho más agobio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo han incluido dentro del juego. De manera que también están trabajando con una serie de valores en los cuales pues dicen, bueno, ¿cuánto es el mínimo y el máximo que un humano puede aguantar? Y dentro de esa ventana empiezan a trabajar. Pero como no podía ser de otra manera y estamos hablando de Star Citizen, bueno, pues dan un paso más. Y es que el cuerpo humano no pierde temperatura ni gana temperatura exactamente igual por todas sus partes. Es decir, no es lo mismo la temperatura que tienes en tus manos, en tus pies, piernas, torso, etcétera. De la misma manera que cuando uno decide salir a correr no se abriga exactamente igual las piernas que el torso, pues igual, no, básicamente. Pues esta es otra característica más incluida dentro de todo este gran plan. Y eso nos lleva a la siguiente diapositiva. Tenemos una serie de ejemplos, por ejemplo, veamos. A la izquierda del todo tenemos a alguien esencialmente desnudo, que tenemos el margen estándar, ¿no?, de un ser humano, que es mínimo 4 grados, máximo 35, sin que le pase algo, sin que empiece a correr peligro su vida, ¿no? Pero ¿qué pasa en el siguiente? Pues que si le ponemos un chaquetón, pues podríamos decir que es capaz de aguantar hasta menos 5 grados, pero claro, temperatura máxima, pues 28. Si le ponemos la ropa al completo, pues menos 11, 24, etcétera, ¿no? Entonces vamos variando esas temperaturas con las que se puede trabajar. De hecho, en estos ejemplos podemos observar el hecho de que el segundo de la izquierda tiene ese chaquetón puesto y con eso ganaría más resistencia a la temperatura que si llevase, por ejemplo, solo zapatos o se pusiera un gorro, ¿no? Pero después tenemos el ejemplo contrario. A la derecha del todo tenemos a dos personajes con armadura. Tampoco es lo mismo tener bastante armadura, como sería el penúltimo, que una armadura completa y sellada. Entonces estaríamos ante un caso en el que nuestra propia armadura nos hace de habitación, por así decirlo, nos hace una nueva zona. Sería algo así como cuando es invierno, hace mucho frío, pero tú estás dentro de tu coche con tu calefacción, ¿no? Pues ese ambiente cerrado y sellado pues te da esa seguridad extra. Bueno, pues hemos hablado de lo que pasa dentro de esa ventana de operatividad, ¿no?, que es segura, pero ¿qué es lo que pasa cuando el cuerpo humano está fuera de esa seguridad, ¿no? Bueno, pues es ahí cuando empezamos a hablar de los estatus, ¿no?, de los efectos sobre el cuerpo, que sería esta primera iteración de la supervivencia dentro de Star Citizen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos demasiado frío, pues podríamos tener hipotermia. Que tenemos demasiado calor, pues podríamos tener hipertermia. Estos serían, por ejemplo, los primeros estatus que se han añadido al juego, pero evidentemente van a añadir muchos más. Estamos hablando de hambre, que habrá que comer, qué es lo que pasa cuando te estás muriendo de hambre, sed, deshidratación.
¿Y todo esto qué efecto tiene? Bueno, pues tenemos efectos visuales, como por ejemplo, si te estás congelando, pues temblaría la pantalla y esto afectaría también a tu puntería. Si te está dando un ataque de temperatura brutal, aumentaría tu ritmo cardíaco, también afectaría a tu estamina, a tu resistencia. Todas estas cosas, bueno, pues son solo el principio de este sistema que están preparando, ¿no? Este sistema de supervivencia. Y bueno, pues como ya sabéis, esta CitizenCon gira alrededor de Microtech y el clima frío, etcétera, así que bueno, pues nos enseñan en primicia, entre comillas, la armadura Caldera. Bueno, como podéis ver, tuvimos a un modelo que andaba por allí, por la CitizenCon arriba y abajo, con el que te podías hacer fotos, etcétera, en el que, bueno, pues llevaba esa armadura Caldera no llevada, traída al mundo real. Bueno, pues como todas las armaduras, Star tuvo que ser diseñada, ¿no? Y su concepto inicial, pues consistía básicamente en que, bueno, no es una armadura de combate, pero aún así debe de tener una apariencia heroica. Tiene que estar protegida de manera pesada, ¿no? En cuanto a lo que es al medio ambiente. Y algo muy clave, que algo que le gustaban a ellos o que querían hacer, era ese casco característico, que si os fijáis no es uno de estos cascos que van ajustados, ¿no? Como el resto de los trajes de piloto, etcétera. Es un casco estilo buceador grande, ¿no? Con una gran capacidad de visión a tu alrededor. Pero claro, una cosa es diseñarlo y otra cosa es implementarlo en el juego. Y es que, bueno, al final todo este proceso requiere que el diseñador 3D se inspire completamente y trate de hacer una reproducción 1-1 de ese diseño, pero claro, no es lo mismo dibujar que implementar realmente dentro del juego. Lo primero que hacen, bueno, pues es identificar las formas más básicas de lo que es el traje. Y una vez identificadas estas formas, también le ayuda a ver o a imaginar cómo se va a mover ese traje. De aquí pasamos directamente a lo que sería el high poly, ¿no? Básicamente aquí lo que están haciendo es trabajar sobre el cuerpo humano, ¿no? Que ya está diseñado dentro de Star Citizen. Empiezan a hacer la separación de las piezas sólidas dentro de cada una de ellas y darles un primer pulido, ¿no? Para que tengan forma, color, para diferenciar tipos de materiales y básicamente para ver cómo va a quedar en el juego. En esta fase es importante porque también tienen que ver que la armadura, el diseño original, que es como más fantástico y más heroico, ¿no? Es como lo han querido definir, bueno, pues tiene que encajar dentro del juego, y es que este juego tiene un corte más realista, de manera que tiene que haber un paso intermedio entre que la armadura tiene que quedar bien y parecer heroica y molona, pero por otra parte no tiene que parecer irreal. Cuando se empieza a trabajar ya en estos modelos en 3D, bueno, se hace con una serie de programas en los que se hace con muchísimo detalle, crea una enorme cantidad de polígonos. Ya podemos ver cómo uno de estos trajes tiene más de 200 millones de polígonos y más de 160 piezas diferentes, lo cual pues es inviable para cualquier tipo de juego. En realidad, mover esto al menos a gran escala, no uno solo, pues complica la cosa, ¿no? Entonces esto hay que pasarlo a lo que llaman low poly, ¿no? Un poligonado bajo, pero claro, tratando de mantener la mayoría de características que han diseñado, ¿no? O detalles. Entonces, bueno, con este proceso pues podemos ver, por ejemplo, en ese diseño original de la máscara o del casco, que tiene 1 millón de polígonos él solo, pasaría a tener 7000, ¿no? Tras este proceso. Lo cual, bueno, pues es evidente la ventaja que tiene y el impacto a mejor, ¿no? En el rendimiento dentro del juego. Bueno, una vez que tienen ya todo esto medio hecho, tienen un mapa con todas las piezas a las cuales pues le tienen que asignar, bueno, pues una serie de espacios en los que se rellenan con los diferentes tipos de material, en los que sellan, ¿no? El traje y la visual dentro del juego, ¿no? Hacen un poco el ejemplo como de la taxidermia, ¿no? En plan, como que tienen las diferentes piezas que después juntan para tener el mapa, o sea, el completo, ¿no? Bueno, pues una vez hecho todo ese trabajo, que es fuera del motor, ya le han asignado las diferentes topologías, ya tienen los diferentes materiales preparados, bueno, pues ya lo pueden incluir dentro del motor de juego y, bueno, pues ponerle esos materiales, ¿no? Esta es la fase en la que pasa al equipo de desarrollo de personajes, de desarrollo artístico, ¿no? Tech Art. Por último, bueno, pues la idea es conseguir esto, ¿no? Esto es lo que tenemos ya dentro del juego. Por cierto, como ya sabéis, es parte del regalo del Digital Goodies Pack, ¿no? De aquellos que lo compraron para la Citizen Con o los que asistieron.
Bueno, pues la cuestión es que la creación de este nuevo tipo de casco, así un poco más amplio, también le dio pie a crear una serie de cosas que la comunidad estaba pidiendo desde hace ya bastante tiempo, aparte de algunas novedades, ¿no? El primer paso es desenlazar lo que es el casco con la cabeza, de manera que podrías mover la cabeza sin tener que mover el casco. Con esta mejora también han incluido una serie de factores, ¿no? Antiguamente, si fijáis en la imagen de la izquierda, se ve que el movimiento surge de lo que es de la cabeza al 100%. Mientras que ahora, con los cascos desenlazados, el movimiento pues viene 60% de la cabeza, 20% del cuello, 15% de la parte baja del cuello y 5% pues del torso, ¿no? De la espina dorsal. La cuestión es que eso le añade un realismo diferente a lo que es la primera persona, ¿no? Dentro del juego. Aún así, todo esto tiene que tener unos límites, por ejemplo, con los vídeos que vamos a ver ahora. Lo que ocurre cuando no tenemos ningún tipo de limitación, bueno, pues básicamente es que miras hacia arriba, hacia abajo, como podemos ver en el vídeo, y hay demasiada visión, ¿no? Incluso cuando miras hacia abajo existe un clipping, ¿no? Que podemos ver como el casco se mete dentro del torso, y eso pues es algo que le va bien a Bethesda, pero no es algo que se quiera incluir en Star Citizen. Así que bueno, pues se incluyen una serie de límites, ¿no? Ahora, por ejemplo, restringen ligeramente la capacidad de movimiento de manera que se hace más realista. De esta manera, bueno, pues entendemos que el casco chocaría con parte del torso, ¿no? Entonces, pues no puedes bajar, evidentemente, más de ahí, ¿no? Además de esto, vamos a hablar también de lo que es cómo se coloca el personaje al casco. Tradicionalmente, en Star Citizen ha existido un clip, ¿no? Una visión de Squadron 42 en la que el piloto giraba el casco, ¿no? Le daba una vuelta y se lo colocaba. La cuestión es que eso entusiasmó a la comunidad y lo queremos o lo hemos querido siempre dentro del universo persistente, cosa que no ha sido en realidad fácil de hacer. Y bueno, pues van a enseñar un poco un vídeo que hizo Jeremiah enseñando qué es lo que pasa en otros juegos y qué es lo que pasa en esta, o lo que debe iba a pasar en Star Citizen. Bueno, pues lo que podemos ver básicamente es como la manera tradicional en el que los juegos se colocan el casco, lo cual pues es un error, o incluso los más avanzados en los que coges el casco y se coloca, ¿no? Que es lo que pasa en esta oficina actualmente. Y lo que buscan, pues es esto, que se vea cómo se coloca el casco. Bueno, pues vamos a ver lo que tienen hecho hasta ahora. Para empezar tenemos estos efectos especiales, ¿no? Para la lluvia, en el que podemos ver el casco, cómo se empaña, cómo impacta la lluvia y tenemos las botas, lo cual está muy bien. La verdad, le añade muchísima inversión al juego. Y después, bueno, pues vamos a ver cómo es todo este proceso, ¿no? De cambiarse de casco, ponérselo, etc. Aquí tenemos el nuevo casco de Caldera, ahí tenemos el casco que se usa en Squadron 42 y otro casco por aquí. Bien, aparte de unas tortugas a los lados. Bien, pues, ¿qué podemos hacer? Se quita el casco. Y se pone lo lleva sujeto, ¿no? Desde aquí podemos inspeccionar el casco, cosa que nos invitan a hacer porque dicen que los cascos tienen mucho trabajo y que tienen muchos detalles que se pueden descubrir y que están muy bien. Bueno, ¿qué puedes hacer con este casco? Lo puedes guardar, colocar o lanzar, tomar por saco. Ahora, fuera de aquí. ¿Y qué hacen, ¿no? Bueno, pues mira el siguiente casco. Por ejemplo, este casco no se lo podría equipar directamente porque no lleva la armadura adecuada, o sea, no encajaría. Pero bueno, lo coge, lo puedes ver perfectamente, inspeccionar el casco por dentro, por fuera, algo que hasta ahora no se podía hacer, y colocar y punto. De la misma manera, bueno, pues con este casco, que sería el de Squadron 42, este es el que lleva, el que se ve en el tráiler, ¿no? El que lleva el actor de Superman, que mientras está pilotando la F8 Lightning, bueno, pues vemos aquí, de la misma manera, se inspecciona, se echa un vistazo, podemos ver los interiores, como que más, está como más trabajado, ¿no? Y después, pues el proceso de colocártelo, evidentemente, bueno, es igual, ¿no? Es una, como nos dicen, es una experiencia muy inmersiva, ¿no? Totalmente. Y la tortuga se la guarda. Bueno, y aparte de esto, pues esto mismo, como ya sabéis que Star Citizen no usa falsedades en este estilo, sino que lo que ves es lo que hay, ¿no? En el mundo, por así por resumirlo. De manera que si una en tercera persona estás viendo cómo alguien se quita el casco, pues es como se ve cómo se quita el casco, ¿no? Entonces, pues está bastante bien. Bueno, parte del cómo han conseguido esto es que son capaces de cambiar el estado, ¿no? Del casco de una manera fluida, ¿no? Ese estado lo que indica es cómo es la entidad dentro del juego. Aquí el ejemplo está en que está el skin mesh, ¿no? Que es el casco cuando está colocado dentro del traje, que es ligeramente deformable, que está fundido con el personaje en un completo. Y después está el CFG mesh, ¿no? Que es estático y es
está fisicalizado, ¿no? Que es cuando te lo quitas y lo puedes colocar en alguna parte. Bueno, pues la transición entre uno y otro es lo que les permite generar todo esto, ¿no? Que es algo que se explica relativamente fácil, bueno, como los acabo de comentar, pero desde el punto de vista de programación, pues tiene evidentemente sus complicaciones. Además, estos estados pues le permiten poner una serie de opciones, ¿no? Dentro de cada una de las cosas, ¿no? La transición, de una vez que está el estado quieto, ¿no? Fijo, sería pues coger y equipar, coger y transportar, inspeccionarlo o guardarlo en el equipo, en el inventario. Mientras que una vez que está equipado, la única transición es desequipar. Pero si os fijáis, por ejemplo, en esta diapositiva, podemos ver que esto se ramifica, ¿no? Como ramas, ¿vale? La cuestión es que, por ejemplo, cuando tienes sujeto, bueno, pues está fisicalizado y es una entidad diferente a tu cuerpo, mientras que cuando lo estás inspeccionando, pues aunque es una entidad, está fisicalizada también, pero se dirige o se mueve según tu movimiento de las manos, ¿no? Por ejemplo, si está colocado encima de un pedestal, no tiene nada en especial y está fisicalizado, mientras que si está lanzado, pues por ejemplo, está fisicalizado, tiene una simulación activa de las físicas, cosa que no pasa en otro momento, y si lo dejas, por ejemplo, pues flotando en el espacio, pues puede quedarse, ¿no?, indefinidamente pues en ese estado. Aquí pasan a explicarnos un poco más detenidamente, básicamente lo mismo que acabamos de comentar, ¿no? Son los diferentes estados de una manera pues más o menos resumida, ¿no? Desde esa geometría de base, ¿no? Básica, que puede subdividirse después pues dependiendo de si la lleva un hombre, si la lleva una mujer, o si está siendo sujetado o enseñado, ¿no? Y bueno, pues con esto vamos terminando. Es el final del vídeo y es que ya lo último, lo que quieren apuntar es pues a la calidad de visión, ¿no? Dónde miras, cómo miras, etcétera, cómo se colocan las manos y una vez como colocadas, pues el impacto que tienen dentro del juego. Por ejemplo, aquí podemos ver en este vídeo cómo atraviesan parte del suelo, ¿no? Entonces, pues arreglar estas pequeñas cosas, realizar mejoras en la primera persona, y bueno, son algunas de estas mejoras, ya están implementadas en los parches, ¿no?, que están por entrar, pero ya sabéis que, bueno, esto es un trabajo en proceso y están en ello. Y bueno, pues eso es todo, chicos. Esto es, hemos resumido más o menos a la mitad del tiempo de la presentación. Pues ya sabéis, espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, like, comentario, suscribiros, compartirlo si queréis que alguien se entere de todo esto. Y poquito más, chicos, nos vemos en el universo. Chao.